Muy buenos días, bienvenidos a nuestra primera emisión de Edu Digital Medio Ambiente, con nuevos temas que nos ayudarán a conocer un poco más acerca de cómo podemos contribuir con el cuidado y la conservación del planeta. Hoy hablaremos de la importancia de proteger el hábitat y la biodiversidad como un factor clave en la seguridad operacional que disminuye el riesgo del peligro aviario. Para lo que nos acompaña el profesional Jorge Ayarza Landines. Él es biólogo con experiencia en ornitología y anillamiento de aves en la estación El Dorado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se ha desempeñado como anillador de aves para el Sistema Nacional de Parques de Estados Unidos durante la temporada de reproducción y la migración de otoño. Además, tiene amplia experiencia en monitoreo de avifauna, ahuyentamiento, desviadores de vuelo, peligro aviario y manejo de fauna en plantaciones agrícolas. Bienvenido, Jorge, a Edu Digital Medio Ambiente. Te escuchamos. Gracias, Laura. Muy buenos días a todos. Como les decía Laura, la charla de hoy es sobre protección y cómo el programa de peligro aviario no solo protege las operaciones aéreas, sino también a las aves. Entonces, pues para empezar, uno creería que el programa está simplemente enfocado a proteger las operaciones aéreas, pero nos hemos dado cuenta como resultado, pues que al evitar los incidentes entre aves y aeronaves, las aves también tienen unos beneficios, pues, por una presión menos que representa la accidentalidad con las aeronaves. Entonces, pues, para entender esto, empezamos por las aves. Entonces, las aves son indicadores de la calidad del hábitat, tienen servicios ecológicos como la dispersión de semillas, el control de plagas y, en algunos casos, la polinización. Además, son pues fuente de inspiración artística y tecnológica, sobre todo para la industria aeronáutica, pero con todas estas cosas, como comparten el espacio aéreo, pues pueden representar un conflicto para las operaciones. Entonces, para poder entender bien los programas de protección y diseñarlos de manera adecuada, empezamos por entender y analizar diferentes puntos que involucran a las aves. Uno de estos es el hábitat. Entonces, digamos que los dos grandes componentes de un hábitat están en las plantas y en los invertebrados, al menos desde el punto de vista para las aves. Entonces, pues las plantas aportan una estructura, además tienen otros beneficios para las comunidades humanas, como es la producción de oxígeno y la captura de CO2, regulan la temperatura, tienen una influencia positiva en la erosión del suelo, sirven como alimento, como medicina, como materiales de construcción. A nivel biológico tienen unas características muy interesantes, como es el caso de algunas plantas que tienen propiedades alelopáticas. Y en el caso de los invertebrados, pues estos son una parte importante en la estructura del suelo, sirven como polinizadores muchísimos, otros también son controladores biológicos de los que son plaga, sirven como alimento de manera directa o indirecta y son claves en la descomposición. Y todo esto se relaciona con las aves. A manera de que las plantas pues pueden proporcionar un espacio para anidamiento, para refugio, para percha únicamente, pueden ser alimento directo o no en el caso de las frugívoras y las nectarívoras, y pueden ser también alimento de manera indirecta en el caso de cuando son plantas que atraen insectos, pues detrás de esos insectos van las aves insectívoras. Entonces, aquí ya tenemos pues una idea de aves y hábitat. ¿Qué encontramos? Que a pesar de que las aves, pues las podemos encontrar muchas especies en estos espacios de atractivo natural, no hay un espacio pues que sea completo, sino que algunas especies de aves presentan conectividad ecológica entre diferentes parches de hábitat. Entonces, esto no es de todas las especies, si bien las aves son organismos pues que tienen movilidad libre, solo algunas especies tienen estos desplazamientos que vos las puedes ver en un bosque y luego las ves en otro el mismo día o las ves en otro espacio. Y entonces hemos encontrado que estas especies que tienen estos movimientos son las que pueden representar un riesgo para las operaciones aeronáuticas dependiendo de otros factores, pues del tamaño, de la altura a la que vuelan, de si son gregarios o no, de las horas a las que vuelan y de otros aspectos que les voy a contar ahorita más adelante. Entonces este comportamiento de moverse, de desplazarse largas distancias es innato de algunas especies.
Esto lo que hace es que nos dé una idea de cómo es su home range, que es como así a grandes rasgos el área que usan los organismos para llevar a cabo sus actividades diarias. Y esta área está determinada en parte por la disponibilidad de recursos. Entonces, si las aves están en un espacio donde no tienen muchos recursos, tienen el recurso pues del refugio o de la percha, pero no tienen mucho alimento disponible o el alimento no es de muy buena calidad, pues esto obliga a que los movimientos puedan llegar a ser un poco más extensos. Entonces, estos recursos están también relacionados no solo con la disponibilidad, sino con el tipo de recurso, con la calidad. Entonces, uno encuentra pues muchos casos donde puede que se desplacen muy lejos para consumir algo que es energéticamente alto y duradero, o puedan quedarse en espacios muy cortos consumiendo muchas cosas, pero que son un aporte pues un poco menor. Pues esto varía entre especies y entre poblaciones. Entonces, hemos encontrado en los atractivos naturales de aves dentro del área de influencia del Aeropuerto El Dorado que no hay unos espacios como que puedan aportar todo lo que necesita para que las aves estén ahí quietas o que se desplacen poquito. Entonces, estos recursos están muy relacionados con la capacidad de carga del hábitat y la capacidad de carga del hábitat tiene una influencia, pues digamos que hay un efecto en la capacidad de carga por muchas actividades antrópicas. Entonces, encontramos que los humedales y bosques sufren presiones antrópicas como contaminación de fuentes hídricas, deforestación. Esta deforestación puede estar asociada a que van a ser prácticas agrícolas o ganaderas, o puede estar asociada a que van a ser asentamientos humanos. En algunos casos, en el caso de los humedales, pues hemos encontrado que los usan como rellenos sanitarios, entonces encontramos que han perdido área porque ahora tienen una gran parte o una partecita de su espejo de agua o de su parte de vegetación cubierta con residuos domiciliarios o de construcción, y pues esto genera unas presiones en las poblaciones de aves. No todo, a pesar de que hay muchos humedales dentro del área de influencia de nuestro aeropuerto, no todos son iguales. Uno pensaría que porque son humedales todos son parecidos, pero no. Las aves tienen como unas preferencias muy curiosas, entonces hemos visto nosotros que si bien puede que hayan, digamos el caso de los sauces, que son unos árboles, las garzas y los coquitos los usan para percharse ahí, para reproducirse. Pero aun cuando en varios humedales hay sauces, ellas siempre escogen como uno en particular. Entonces, no es garantía de que haya una especie que usen ellas. Con frecuencia, no es garantía pues de que la vayan a usar en todos los espacios. Entonces, esto pues genera muchas preguntas y muchas, muchas preguntas que están orientadas al manejo para poder disminuir o al menos asegurar que tengan una mejor calidad de hábitat y que, no, que esos movimientos no sean tan frecuentes. Sumado a esta presión pues de la deforestación y la contaminación, hemos encontrado que últimamente es un problema serio los animales domésticos que se han vuelto ferales. Entonces encontramos en los humedales que hay perros y gatos cazando mamíferos y aves pues en grandes cantidades y pues esto es una situación un poco incontrolable. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros hacemos comparaciones con las operaciones aeronáuticas. Entonces, tomamos las aerovías que ocurren en nuestro aeropuerto. Eso sí, cada aeropuerto pues tiene su propia personalidad y sus propias características. Entonces, para el nuestro encontramos que la gran parte del área de influencia de los 13 kilómetros de radio tienen uso por parte de las aeronaves. En ese orden de ideas tenemos que evaluar otros aspectos. Una es las horas de mayor operación. Y si estas coinciden con las horas de movimientos de las aves, si coincide la altura de vuelo. Y dentro de estas aerovías, ¿qué tipo de coberturas hay que puedan ser atractivas para las aves? Entonces, tenemos que nuestro aeropuerto tiene operaciones 24 horas, que tiene aeronaves muy modernas, muy rápidas. Esto también pues representa un factor más a la ecuación, que es que
¿Qué posibilidades tienen las aves de esquivar estas aeronaves rápidas y no tan ruidosas? Para poder lograr todo esto, nosotros tenemos que basar este programa, para tener estas estrategias de protección adecuadas, tenemos que basarnos en un monitoreo muy riguroso. Y entonces este monitoreo nos permite colectar datos de los horarios a los que están volando las aves, las rutas que están usando, las alturas de vuelo, las especies que se están moviendo y los tamaños de grupo que se están moviendo, si estos son estables a lo largo del año o si están cambiando. Esto es bien difícil, porque si bien desde el interior del aeropuerto uno puede observar y decir, ok, las aves están moviéndose de norte a sur o de oriente a occidente o cualquier dirección, están entrando y saliendo por una sola franja, desde los espacios atractivos de fauna por fuera del aeropuerto es muy difícil. Por lo general, pues porque hay unos obstáculos a la visibilidad, bien sea que haya árboles o edificios, y porque solo las podemos, o sea, no tenemos un punto de referencia. Podemos decir, sí, el aeropuerto está a la izquierda y las vemos volar a la izquierda, pero solo un espacio de tiempo. Ya después pueden tomar otra dirección. Entonces, para poder realizar este trabajo bien, se requiere de unos esfuerzos conjuntos. Y estos esfuerzos conjuntos implican involucrar otras entidades y a la comunidad. Entonces, hemos intentado diseñar en nuestro aeropuerto un programa de monitoreo desde puntos ventajosos. Es decir, utilizar zonas altas por fuera del aeropuerto. Desde el aeropuerto se puede usar la torre, pero por fuera pues es mucho más complicado en términos de permisos y demás, y de poder encontrar el punto adecuado para observar. Y la idea es poder determinar la conectividad, digamos, de una manera un poquito más precaria. Y sería viendo, teniendo varios observadores en diferentes puntos altos, viendo pues los sitios de pernocta de las aves, y teniendo comunicación constante diciendo, ok, salieron a esta hora, y ver si los demás los están viendo para poder determinar la ruta y si efectivamente las aves que estamos viendo salir de un lado están llegando al lado que pensamos. Entonces, para nuestro aeropuerto hemos contado con la ayuda de entidades distritales para eso. Pudimos determinar un caso muy exitoso de conectividad el año pasado entre garzas y coquitos y cormoranes, o patoyuyos, como les digan, en el costado norte del aeropuerto. Teniendo en cuenta todo esto, que sí, efectivamente hay conectividad, las aves están moviendo, están durmiendo en este humedal, pero se están yendo a comer al otro, ahora hay que evaluar el hábitat. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué el espacio donde duermen no es el mismo espacio donde comen? ¿O el espacio donde comen no es el mismo donde duermen? Por ejemplo, esto para las garzas, para las acuáticas, pues caso de garzas, cormoranes, guacos y coquitos, que no son tan acuáticos. Pero, por ejemplo, en el caso de los gallinazos, encontramos nosotros que ellos sí suelen buscar dormideros cerca de donde comen. Entonces, cerca de plantas de compostaje, buscan árboles de eucalipto para pernoctar ahí, ¿no? Para no tener que hacer esos desplazamientos tan largos. Aun cuando los gallinazos, pues, son aves capaces de hacer desplazamientos muy largos con muy poca energía. Entonces, estas evaluaciones de hábitat, estas comparaciones, nos permiten ver que cada hábitat requiere su propio manejo. Aun cuando ambos sean humedales, aun cuando ambos sean bosque de niebla, requieren un manejo, pues, muy personalizado. Ver efectivamente qué es lo que necesitan las aves y tratar de divisar cómo es que lo quieren para poder uno implementarlo. Esto es muy curioso porque dentro del aeropuerto el manejo del hábitat se hace removiendo los atrayentes, pero lo que intentamos aquí por fuera es que esos atrayentes ya naturales que existen tengan una mejor calidad para que puedan estar ahí y probablemente tener menos desplazamientos o tener poblaciones más estables. Entonces, digamos, hay unos casos que tenemos aquí que los espejos de agua de los humedales se cubren con macrófitas, con unas plantas acuáticas, algunas flotantes. Entonces, si no hay un control con eso, todo el espejo de agua se cubre y eso en algún momento favorece a algunas especies de aves, por ejemplo, las tinguas que usan esas plantas flotantes para ir caminando y comiendo insectos. Pero cuando todo el espejo de agua se cubre, pues ya los procesos biológicos de los insectos cambian, ya no está la misma disponibilidad, entonces ya no tenemos ni tinguas ni patos. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que limpiarlo,
Ese es un manejo muy específico para ese lugar, para que puedan haber ahí patos y no tengamos patos moviéndose por todos lados, sino que estén ahí más bien tranquilos durante la temporada que estén. Lo digo durante la temporada que estén para el caso de los migratorios y pues para los residentes, pues siempre están ahí. A menos que tengan que moverse, pues porque el cuerpo de agua ya no les ofrece nada. Teniendo todos estos datos en la cabeza, colectados y analizados, pasamos a hacer un proceso de sensibilización con la comunidad. Entonces involucramos a la comunidad, les mostramos todo esto. Esto tiene unos resultados muy positivos, sobre todo cuando la gente ve las aves y entiende la operación aeronáutica y entiende la relación y empiezan a ver cómo ellos son parte de esto en términos de la protección del hábitat. Entonces esto genera sentido de pertenencia en ellos, ellos son conscientes pues, de que hay cosas que hay que mejorar y también empiezan a aparecer otros actores. Muchos casos pueden solucionarse con acciones de la comunidad, pero otros requieren de entidades estatales o de otro tipo de entidades que son las que pueden operar en ciertas situaciones. Entonces ahí se crea pues unos esfuerzos conjuntos, tanto en la vigilancia como en la acción en particular de remoción de algún atrayente que esté fuera de lugar o las acciones pues en pro de los hábitats. Cabe aclarar que estas acciones de protección del hábitat están enfocadas únicamente a los espacios naturales. No es como vamos a sembrar árboles por todos lados, porque estos árboles pueden terminar siendo un obstáculo para las operaciones aeronáuticas o pueden representar otro problema pues, en términos de atracción de fauna. Entonces, la idea es la protección y el estímulo de estos espacios naturales, de hacerlo de una manera ordenada, ¿no? No así, ¿no? Pues a la loca, como digo. Entonces, todo este trabajo de proteger, de evitar que las aves se estrellen con los aviones, termina siendo una acción positiva para las aves en términos de que al cuidar el hábitat de ellas, pues, número uno, para las aves migratorias representa mayor sobrevivencia invernal. Es decir, cuando estén acá, les va a ir bien. Es probable que estos hábitats con mucha oferta de recursos en términos de refugio y alimento puedan albergar poblaciones más numerosas que tengan menos desplazamiento. Esto es una cosa que puede ocurrir. Lo que pasa es que no lo podemos ver con una campaña de sembrar arbolitos, sino que hay que esperar pues, todo el proceso de que el árbol crezca, haga su sombra, de sus cosas, cree sus microhábitats. El tener hábitats grandes puede representar que hayan menos movimientos, que es lo que pasa cuando hay muchos hábitats pequeños. Entonces, otro asunto que hemos encontrado es que si bien hay hábitats muy grandes, pues en el caso de los humedales acá, tienen una composición de aves parecidas, algunas obras o algunas cosas que pasan que los fragmentan, pues termina haciendo que haya muchos más movimientos. Entonces, pues, es obvio que si hay hábitats chiquitos y fragmentados y no con una conexión física, pues vamos a tener muchos más movimientos que si tenemos hábitats muy grandes. Y eso se ve también reflejado en la composición de especies. Aquí ahí nosotros monitoreamos 13 humedales del distrito y hemos encontrado que la composición de las comunidades de aves es muy similar entre los que son grandes. A diferencia de, o sea, los pequeños pueden no parecerse entre sí y obviamente no se parecen a los grandes, pero los grandes sí se parecen entre ellos. Entonces, todo esto lleva a que haya mayor confianza en el transporte aéreo, a que aumente la seguridad operacional. Ambas partes se benefician, tanto la operación como la presión que pueden tener las aves por pues morirse, por estrellarse con los aviones. Y el riesgo pues disminuye. O sea, son muchas acciones conjuntas, tanto las que se llevan dentro como las que se llevan fuera. Es que afuera pues el trabajo es mucho más grande. Pero se pueden ver cosas chéveres, como estas que les decía del comportamiento de las aves y cómo es la segregación de recursos en los diferentes hábitats. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, que cuando hay espejos de agua muy limpios, hay muchos patos migratorios y residentes y comparten bien con una especie de tingua que hay aquí en Bogotá. Mientras que cuando hay cuerpos de agua con un poco más de macrófitas o de vegetación emergente, favorece más a una
una especie de tingo en particular que a las otras o que a los patos. Entonces, esto es un asunto bien curioso. De la misma forma, los dormideros de las garzas, como ellos seleccionan uno en particular, aun cuando pareciera al ojo que hay muchos disponibles. Y la idea es poder descifrar estas cosas para poder tomar acciones que lleven a esto, a que las aves tengan más espacio y mejor calidad de recursos dentro de lo que ya está, pues, de manera natural. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge por compartir con nosotros este tema tan interesante de la importancia en la conservación y protección del hábitat para la seguridad de la aviación, pues la relación entre las aves y las aeronaves es más compleja de lo que nos imaginamos. Y bueno, saludamos a todos los que nos acompañan desde las diferentes regionales y vamos a pasar a la sección de preguntas que hicieron los espectadores por el chat, donde Diana Vaquero ha estado muy atenta a todas sus preguntas. Adelante, Diana. Así es, Laura. Buenos días, Jorge, y a toda la comunidad que nos acompaña hoy desde las diferentes regionales a nivel nacional. Ellos nos preguntan, Jorge, por ejemplo, hay una pregunta que dice, si a pesar de todos los esfuerzos por mitigar la presencia de aves, alguna especie se quiere asentar en las zonas aledañas, ¿qué se puede hacer? Bueno, esa es muy buena pregunta y es bien difícil. Habría que ver, como dicen todos los memes que responden los biólogos, depende de la especie. Habría que ver qué especie es y qué características tiene la cobertura donde se están tratando de asentar. O sea, si es un atractivo, pues, de origen natural, no se puede hacer ninguna intervención, pero si es algún atractivo de origen antrópico, por decir que cerca del aeropuerto hay un matadero ilegal, entonces eso está trayendo gallinazos, pues, hay que hacer una intervención con la autoridad pertinente y revisar, ¿no?, pues, la legalidad de la actividad que se está llevando. Y si sí si llegase a ser de manera legal, porque sea lo que sea, ahí hay un proceso de acompañamiento para que las prácticas que hagan disminuyan la presencia de aves en su zona. Eso nos pasa mucho a nosotros dentro de nuestro aeropuerto, donde tenemos actividades legales que atraen muchas aves, particularmente palomas, como en plantas de procesamiento de comida, los techos están llenos de palomas y ahí entramos a acompañarlos, como a sugerirles estrategias para desalentar la presencia de las palomas ahí. Es más como un trabajo conjunto muy, muy amistoso, pero en pro de la seguridad operacional. Y obviamente a ellos también siempre les favorece no tener aves ahí, pues. En el caso de las plantas de procesamiento de comida, tener palomas puede representar la pérdida de un lote, pues, por los excrementos de esos animalitos. En el caso de los gallinazos, la gente siempre tiene temor a la contaminación por bacterias donde hacen popó los chulos. Entonces, la acción depende mucho de la actividad, del tipo de atractivo y de la especie, pero lo que se busca es un trabajo conjunto. Muy interesante, Jorge. Otra pregunta que nos hacen en el chat es, ¿cómo encontrar el equilibrio entre las actividades naturales de la fauna y la operabilidad de los aeropuertos, sabiendo que ambos factores son fundamentales para el país? Qué chévere esa pregunta. Todo empieza desde la planeación. Entonces, yo creo que hay cosas que simplemente debemos como intentar mitigar y hay cosas que si no están hechas desde el comienzo se pueden hacer bien. Entonces, yo creo que son pocos los casos en el mundo donde los aeropuertos se han ubicado en un espacio donde el conflicto con fauna es mínimo. Eso es muy difícil, eso tiene que ver es con la planeación municipal y ahí nosotros hemos encontrado que hay mucho desconocimiento de parte de los entes territoriales en términos de la guía de uso de suelos de áreas aledañas a los aeropuertos. Entonces, esto lo que lleva es que tengamos un aeródromo donde no muy poco de antes de empezar a funcionar pusieron un relleno sanitario. O hay unos restaurantes que tienen mal manejo de sus residuos, cosas así. Entonces, eso surge desde la planeación. No es que haya una fórmula para encontrar el equilibrio entre ambas cosas. Yo diría que el truco es primero ver
cómo está el tema de fauna y luego sí pensar en dónde ponemos el aeródromo. Pero esto ya no pasa pues en el mundo moderno, es como muy complicado. Entonces lo que va a ser un trabajo conjunto para el bien de todos. Jorge, lo que tú dices, por ejemplo, aquí en Bogotá, en las comunidades aledañas al aeropuerto, nos sucedió un caso de que unas aves habían empezado a dañar en unos techos de algunas casas. En ese caso, ¿qué entidad hay que llamar para que pues venga y ayude, ¿no? Porque la idea no es que la gente coja esas aves y de pronto las vaya a maltratar, o hay gente mala que puede tirar veneno y las puede matar, sino en ese momento, ¿a qué entidad uno acude? Sí, para el caso de Bogotá está, bueno, está la Policía Ambiental y está la Secretaría Distrital de Ambiente. Y dependiendo del tipo de animal, pues también hay otras, ¿no? Está el IDPIO, el Instituto de Protección y Bienestar Animal, para el caso de domésticos, la Secretaría Distrital de Ambiente para silvestres, la Policía Ambiental para ambas. Y dependiendo de dónde estés, pues, porque es que si está cerca a un río, puede ser la Corporación Autónoma Regional o puede ser la Secretaría Distrital de Ambiente. Sí, es que lastimosamente no hay muy poca promoción en ese sentido de los contactos a los que uno puede acudir en esos casos. Bueno, volviendo al chat, acá nos dicen, ¿qué tan alto pueden llegar a volar las aves? ¿Pueden encontrarse de frente con un avión que ya está en vuelo? Sí, claro. Por supuesto, esto no es para todas, ¿no? Pero en el caso de aves grandes, sí, pueden volar muy alto. Creo que hay un registro de 9.000 pies de gallinazos, si es que no estoy mal. Pero incluso puede ser más alto durante la migración. Entonces, durante la migración de las rapaces, que es un espectáculo hermoso ver miles de aves volando por el cielo en bandadas. Eso puede representar un riesgo alto en algunos puntos, ¿no? Ya aquí digamos dentro de los Andes, pues puede no ser tan alto. Hay unos puntos donde sí van muy alto y se pueden encontrar de frente. O en el caso de las acuáticas, algunos pelícanos o aves pelágicas que tienen esas alas grandotas y que vuelan muy alto, es así, es probable, claro. Ahí la ventaja es el truco. Digamos, una cosa que aporta mucha información en el monitoreo es las horas de vuelo. Entonces, las aves tienen esta regularidad, ¿no? Que vuelan más o menos a la misma hora en las mañanas y más o menos a la misma hora en la tarde están volviendo, o en unas franjas de vuelo, pues. Entonces, si uno hace el ejercicio juicioso de seguir eso, de colectar los datos y de poderlos proyectar, uno puede decir, claro, mire, en esta época del año este movimiento ocurre por esta ruta, a estas horas, por estos grupos de aves. Entonces, tenga precaución en el vuelo o pues tome una acción que prevenga eso. Qué chévere todo lo que nos cuentas, Jorge. Bueno, acá hay otra. ¿Se ha encontrado conectividad entre los humedales de la sabana de Bogotá? Sí. Sí, nosotros sin marcaje ni nada, o sea, lo ideal sería poder marcar las aves o hacerles telemetría, pero así a punta de observaciones entre equipos interdisciplinarios encontramos conectividad por parte de los coquitos, las garzas y los cormoranes entre el Club Choquenzá, que está junto al humedal de Córdoba, y el humedal Juan Amarillo. Y esto fue gracias a una cosa particular que en el humedal Juan Amarillo habían observado una pareja de ibis rojo, que no es un ave de acá, pero pues aparecieron acá. El año pasado los observaron, el año antepasado creo que fue. Y los observaron ahí forrajeando, comiendo pues en el humedal. Cuando estábamos monitoreando Choquenzá, al atardecer, pues vemos que llegan todos estos grupos de garzas porque tienen un dormidero ahí, tienen un árbol gigantesco donde duermen todas estas especies. Y venía justamente la pareja de ibis ahí con ellos. Entonces, pues se veía en el cielo las garzas blancas, los coquitos negros y estas dos manchas rojas hermosas volando con ellos. Y aterrizaron ahí mismo y durmieron ahí. Entonces, pues ya hablando con todos los grupos, como si sí, efectivamente son los mismos animales, y esto nos dice que están durmiendo acá, pero están comiendo allá. Ahora, lo que no sabemos es si eso lo hacen todo el año.
O sea, en la parte del año que lo vimos, seguro lo hacen, pero si todo el año están visitando el mismo lugar, no lo sabemos. Y la conectividad no solo está dada entre parches naturales, por ejemplo, en el caso de las garzas y los coquitos, pueden dormir en los humedales, pero van a visitar zonas ganaderas o zonas agrícolas, por ejemplo, muy cerca al aeropuerto, donde cultivan hortalizas que remueven el suelo y salen todos los insectos, pues muchas garzas de humedal van a ir a comer a esos humedales, a esos cultivos, o a las lecherías donde hay muchas garzas, o a canchas de fútbol hemos visto, cuando podan el pasto en las canchas de fútbol llegan los coquitos allá a escarbar. Entonces la conectividad está, pues, esperaría uno que solo por atractivos naturales, pero también incluye otras actividades, pues, de origen antrópico. Jorge, una pregunta que me surge a mí en estas respuestas que nos estás dando, esa especie que llegó, ¿por qué llegó? Si tú dices que eso no es de acá, ¿qué la trajo a que aterrizara acá? Esa pregunta, esto pasa con muchas especies, entonces pueden ser varias cosas, no hay una respuesta concreta. Yo te voy a decir todas las posibilidades que hay en la baraja, todo lo que puede decir la gente al respecto. Una, el cambio climático. Sí, que pues la temperatura está aumentando, entonces animalitos de tierras más bajas pues encuentran que pueden moverse acá por el cambio de temperatura. Eso puede ser una. Es un poco complicado. Otra es que los juveniles tienen unos procesos como de radiación. Entonces ellos, digamos que llega un momento en el que tienen que buscar, pues así como le pasa a uno, tienen que buscar su propio espacio con su pareja. Entonces ellos también vuelan a veces y vienen a llegar a lugares extraños, pues. Aquí hemos encontrado caracaras. El año pasado en el humedal Meandro del Zay encontramos un caracara juvenil, que es bastante raro, pues, en estas tierras. Ahí mismo también han observado gallinazos de tierras bajas, la iguala de cabeza amarilla. Pero entonces por lo general pueden ser juveniles, que simplemente están como buscando su lugar y se pierden. O puede que hayan pasos que no hayamos visto. Hay uno particular en el Huila, donde aves de la Orinoquía aparecen pues en el Magdalena Medio, pero en la parte pues del Huila. Por lo general, aves de la Orinoquía se comparten con la costa, pero cuando aparecen ahí pues es como extraño y hay un registro pues de que hay un paso entre las montañas, como hay una depresión ahí que están usando. Entonces también puede favorecer eso ahí. Hay muchas razones, la verdad no es que haya una respuesta así clara o como puede ser otra que simplemente alguien lo trajo de mascota y se le voló. Qué bueno. Seguimos con los humedales. Acá nos hacen otra pregunta relacionada a eso. Dice, ¿cuáles son las principales presiones a la fauna que están haciendo los humedales? Sí, hay una fuerte es los perros y los gatos domésticos que se vuelven ferales. Entonces hemos encontrado que mucha gente tiene su mascota, no la esteriliza, esta tiene la camada, no saben qué hacer con los gaticos o los perritos y los dejan por ahí y estos animalitos terminan cazando en forma en los humedales. Y hemos visto así bandadas de 9, 10 perros persiguiendo los alcaravanes, metiéndose entre la vegetación buscando curíes. Esa es una complicada. Otra es los residuos. Aquí pasa que la gente no conoce bien cómo funciona el servicio de recolección de basura o no le importa y entonces le pagan a alguien para que se deshaga de sus residuos de construcción y ese alguien pues es una persona que le importa menos, los lleva en una carreta y los termina botando en el humedal y esto pues genera contaminación del agua y pérdida de espacio. Entonces hemos visto migratorias, playeritos y tinguas buscando insecticos en pedazos de balones de fútbol que están pudriéndose dentro del agua. O sí, como en cosas que no deberían estar, buscando comida entre pedazos de ropa. Entonces es la contaminación pues por residuos una cosa triste. Y en algunos casos los asentamientos humanos o la ganadería, pues que hay un pedazo de bosque y de un momento a otro lo quemaron o lo talaron y ahora hay vacas. Bien. Entonces,
Para los humedales, yo creo que el manejo de residuos es una y los animales domésticos tirando a ferales. Y qué lástima que día a día estamos dañando nuestro medio ambiente. No valoramos lo que tenemos definitivamente. Bueno, acá nos pregunta, si un hábitat se pierde, ¿hay forma de reacondicionarlo para que mejore a las especies que ya se están afectando, ya han afectado lo que tú nos estabas contando? Es muy difícil, es un proceso muy largo. Digamos que todas estas, esta estrategia de poder encontrar cómo podemos mejorar la calidad del hábitat no es una cosa que se vea de un día para otro. Es un proceso, pues, de esperar de que la naturaleza haga cumpla su propio tiempo y de seguimiento, ¿no? Para que no lo obstruyan de alguna manera. Entonces, no, es muy difícil recuperar un hábitat, la verdad es muy, muy complicado, toma muchísimo tiempo y probablemente en una generación no se vean los efectos en el caso de recuperar un hábitat. Pues, ¿y cuántos esfuerzos hay por recuperar el río Bogotá? Y yo creo que el momento más bonito de recuperación del río fue durante la cuarentena el año pasado, que todo el mundo estaba en sus casas, nosotros pues que pasamos por ahí todos los días, tenemos muchos puntos de monitoreo ahí, pasamos de ver el agua normalmente negra a café. Y como que, uy, algo importante está pasando, pues. Pero mientras esté toda la actividad y toda la dinámica de las ciudades y no haya conciencia, es muy complicado. Jorge, y el trabajo que se viene haciendo con las comunidades aledañas a los diferentes aeropuertos donde tú estás laborando, ¿y esa gente sí toma conciencia de valorar los humedales? Sí, muchas de las personas que asisten a las comisiones ambientales locales, desde las localidades, valga la redundancia, son conscientes, pues, de los problemas y tienen, digamos, la disposición de buscar las soluciones, no solo de echarle la culpa a alguien más, sino como de buscar soluciones entre todos. Entonces, sí se ve que hay voluntad de parte de una parte de la población que asiste a estos eventos y a estos espacios o a mesas territoriales. Obviamente ese trabajo no solo lo hacemos ahí, sino lo hacemos en colegios, porque pues esperamos que los niños y los adolescentes puedan replicar la información en sus casas. Y si encuentra uno, pues de momento que la gente se emociona muchísimo y es chévere. Lo Qué difícil bueno. Es un seguimiento, ¿no? O sea, se emocionaron ese día, pero seguirlos acompañando para que sigan emocionados y sigan en pro de esto. Esa es como la parte que aún falta refinar, pues, porque es muchísima gente. Pero también hemos encontrado como gente mayor que se ha motivado muchísimo. Entonces encontramos observadores de aves, ya personas muy adultas, que están, como dice mi compañero, montados en la pasión de ver aves y de aportar datos, no solo a nivel de poblaciones, sino mire, hoy encontré esto a nivel, pues, ya de la ecología. Y esos datos, pues, nos enriquecen a todos mucho. O en ocasiones que nos llaman a decirnos, mire, está pasando esto. Entonces, eso muestra que sí ha funcionado y que hay retroalimentación y sí. Lo que pasa es que la educación ambiental debe empezar, pues, desde niño. Interesante, Jorge. Dice otra preguntita por acá. ¿Cuáles son las épocas de mayor migración de aves, Jorge? Hay dos, cuando llegan y cuando se van. Entonces, la llegada está entre septiembre. Hay frentes que llegan antes, ¿no? Eso lo del año pasado lo vimos. Hay un frente de migratorias que apareció en julio. Nos pareció muy raro, pero por lo general está entre septiembre y noviembre, y que es cuando están llegando, porque justamente empieza ya el invierno, ¿no? O sea, la migración empieza ya en el otoño. Entonces, cuando va el otoño, ellos ya durante el verano y parte del otoño han acumulado suficiente grasa para volar, y empiezan su viaje para no cachar los meses fríos allá en el norte o en el sur. Pero en el norte, pues, es al revés, ¿no? Entonces, las migratorias del norte llegan acá como entre septiembre y noviembre, por tarde, y se están devolviendo para poder llegar allá a la primavera y hacer todo su proceso de reproducción
entre marzo y abril. Son Ok. de... Acá hay otra preguntita que nos dice, ¿cuál es la importancia de los humedales en Bogotá? Pues Bogotá era un gran humedal antes, ¿no? Primero, pues es un espacio, hay varios beneficios de tener estos espacios naturales dentro de la ciudad como tan cerca. Yo creo que el más sencillo es la posibilidad de poder ir a contemplar la naturaleza de manera tranquila, de tener ese contacto, pues yo creo que incluso en los animales, nosotros hemos visto perritos que se quedan viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, como con la misma emoción, pues así viendo la puesta del sol en el agua, en el humedal. Entonces, en el aspecto contemplativo está esa ventaja. Está la regulación hídrica. Muchas de las zonas de Bogotá son inundables y pues los humedales ayudan pues a regular esta situación. Está el espacio pues de producción y captación de CO2, de producción de oxígeno y captación de CO2. Todo el espectáculo que ofrecen en términos de, digamos, durante el periodo de floración. Sí, o sea, no es... Obviamente los servicios, si me lo preguntas desde los servicios ecológicos, pues está la regulación hídrica, ¿sí? Y la producción de CO2 y la captación, la producción de oxígeno y la captación de CO2, pero yo creo que el componente artístico o contemplativo que tiene la gente, pues cuando entra en contacto con la naturaleza, la sensación pues de poder caminar, uno ve mucho en las mañanas gente de todas las edades trotando, caminando por los humedales, como tratando de respirar un poquito un aire menos contaminado. A veces la gente también se queda pues maravillada cuando se levantan las garzas volando. Entonces hay varios beneficios, ¿no? No solo en términos de servicios ecológicos, sino pues ya a nivel personal, ¿no? Encontrar inspiración ahí, yo qué sé. Sí, son varios espectáculos que se ven, así como su palabra lo dice, espectacular. Por ejemplo, en Leticia, tipo 5 o 6 de la tarde, es una migración hacia el parque principal, que es algo único, yo creo que uno vive aquí en Bogotá, no, en Colombia, perdón. Bueno, te cuento, Jorge, la señora Betty Parra nos entrega un mensaje muy bonito y que pues esto nos entusiasma como equipo a seguir trabajando día a día con esta charla. Ella nos dice, gracias, una exposición muy clara, dada con mucho entusiasmo, que nos sensibiliza para ser más amigables con el medio ambiente. Y nos pregunta, ¿cómo saber de qué manera podríamos colaborar como ciudadanos? Gracias, Betty, por tu apoyo. Sí, digamos que, bueno, primero hay que entender cuáles son los problemas o las situaciones a tratar. Entonces, como ciudadanos está la veeduría, ver que las cosas en tu localidad se hagan bien, que el servicio de recolección funcione bien, que la gente tenga la cultura de sacar sus residuos en el momento que es, y no que lo sacan la noche anterior para que toda la noche estén expuestos a perros, gatos que riegan las bolsas o a recicladores pues inconscientes, sino como que hay una cultura en general de hacer las cosas bien en temas de residuos, en temas de si tienen un espacio natural puede tener un sentido de pertenencia, ¿sí? Que la gente vaya a estos espacios no solo como lugares de esparcimiento, sino también a dar un aporte de alguna manera a quien sea, o cuidando, pues limpiando o replicando la información, porque muchas veces la gente hace las cosas porque no sabe. Entonces, hay una situación bien compleja en Bogotá con el caso de las palomas, que la gente las alimenta. Hemos encontrado humedales donde alimentan los gallinazos, porque pues, a la gente le parece que está muy lindo, pero cuando uno les explica, como mira, los gallinazos pueden llegar a tener estas situaciones con el aeropuerto, con otros temas de salud, la gente como que ya lo asume diferente y bueno, lo entienden y dicen, ok, está bien, no lo seguiré haciendo, pero ¿qué más puedo hacer? No, pues mira, puedes hacer esto, puedes llevar información, puedes no contaminar, tener claro quiénes son los entes que pueden intervenir en una situación u otra. Y yo creo que lo clave es la comunicación, pues
los datos que pueda colectar la ciudadanía que sirvan para retroalimentar este programa están súper bien. Y pues también pueden contar con nosotros cuando necesiten algún apoyo en términos de estas situaciones de fauna, pues al menos de conocimiento, pues con nosotros con mucho gusto podemos ir allá a darles una charla y a compartir el espacio, enseñarles a observar aves, que también pues para nosotros es un gran aporte que la gente pueda disfrutar de esta actividad. Qué bueno, Jorge. Bueno, con esta pregunta finalizamos ya por el día de hoy. Nos dicen, ¿cuáles serían las tres mejores prácticas para una buena relación entre la aviación y las aves, Jorge? Uy, tres. Ok, primero, yo creería que el monitoreo es clave. El monitoreo de la fauna te permite a vos determinar si puede haber un conflicto frecuente o no, o si puede ser simplemente una cosa aleatoria. Eso por un lado. El otro sería la comunicación con el aeropuerto. Y el otro sería el manejo de residuos de manera consciente e inteligente. Y el manejo no solo desde la disposición de los residuos, sino desde la generación de residuos. Pues cuanto menos basura hagamos, mejor. Qué bueno, Jorge. Bueno, muchísimas gracias por darnos respuestas a estas inquietudes que nos presentan en el chat. Laura, tienes la palabra. Vale, muchísimas gracias Diana y a nuestro invitado Jorge. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta primera emisión de EduDigital Medio Ambiente. Por hoy terminamos, pero nos vemos en 15 días para una nueva charla de EduDigital Medio Ambiente y no se pierdan el próximo viernes EduDigital Salud con el tema Neurocomunicación con el coach Carlos Romero. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Sea Noticia, donde encontrarán las charlas de EduDigital. Y hoy llegamos con ustedes con la producción del Grupo de Relaciones Interinstitucionales del CEA y la colaboración del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna del Aerocivil. Hasta pronto.